El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maillo, ha urgido al PSOE andaluz a cumplir lo que dice respecto a la radiotelevisión andaluza y se ha mostrado dispuesto a que los partidos políticos inicien este mes de agosto los contactos para renovar la empresa pública en vistas a que ese acuerdo pueda hacerse viable en el mes de septiembre. En una entrevista con Europa Press, Maillo ha defendido que la renovación de esta empresa pública debe hacerse cuanto antes y ha recordado que su partido pidió que se hiciera desde el mismo momento en que se cumplió el plazo, que ya está más que cumplido. Defendimos su permanencia cuando se estaban desmantelando televisiones públicas en otras comunidades. Y en segundo lugar, porque creo que los trabajadores y trabajadoras de la RTVA necesitan certeza y certidumbre respecto al futuro de la televisión, respecto a su futuro como colectivo de trabajadores y respecto al modelo, a un modelo RTVA en el que nosotros apostamos por un aprovechamiento de los propios recursos, que son muchos y muy buenos, de la propia televisión pública. Desde esos ejes de debate, nosotros queremos que cuanto antes, hoy mejor que mañana, y no nos importaría saltarnos el periodo vacacional de agosto para ir pergeñando un acuerdo que se pueda traslucir en septiembre. Para nosotros, nuestro ideal es que el Partido Socialista cumpla con lo que dice que ha hecho y que estaríamos dispuestos a que el mes de agosto, de una forma discreta pero muy eficaz, podamos construir un acuerdo que en septiembre se haga viable.